Hola mi gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez el caballero y el señor Palmarito Black, como ya saben. Gracias por su suscribirse a mi canal, muchas gracias. Y por ver visitar a mi canal. Vamos allá. Ahora estás presenciando una leyenda. La saga del ave. Por favor, elige la fortaleza. Otra guerra santa. No puedes perder. De eso estoy segura. La saga del Hades. Vamos para allá. Después de la batalla contra Poseidón, la torre diabólica sellada por Atena hace 243 años se derrumba. Y Hades, el señor del infierno, escapa junto a sus 108 espectros. Por el bien del amor y la paz, debe comenzar una nueva guerra santa. Tras la victoria sobre Poseidón, todos esperan una era de paz. Sin embargo, una amenaza aún más siniestra aparece en el horizonte. ¡Por fin! ¡Llegó el momento! Llevo 243 años sentado ante la cascada. Inmóvil, observando. Pero ahora, eso se acabó. Muy lejos, al oeste, hay una poderosa torre, sellada por Atena durante la anterior Guerra Santa. Sin embargo, el paso del tiempo debilitó el sello. Se mantuvo sin romperse mucho tiempo. Y ahora está a punto de colapsar. Los 108 espectros de Hades surgirán de nuevo hacia la luz. Es inevitable. Hambrientos por conquistar la Tierra. Pero poco tiene que hacer Hades mientras existan Atena y sus caballeros. Volverá a estallar una nueva guerra santa. Muy bien, vamos para allá. Nueva guerra santa. ¿Yo voy a ser un caballero de oro? Interesante, interesante, interesante. El santuario se encuentra en estado de gran alerta cuando ocurre algo increíble. Las tumbas de los caballeros difuntos se desmoronan y seres espectrales atacan a los caballeros. Entre el caos, un hombre ataviado con una maltrecha armadura aparece ante Mu. El caballero de oro que protege el templo de Aries. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Cómo es posible? No puedes contradecir mis órdenes. Te daré 12 horas para que me traigas la cabeza de Atena. No, no, no puedo. Incluso si es una orden tuya, no puedo hacer eso. ¡Idiota! ¿Te resistes ante tu verdadero maestro? ¿Entiendes las consecuencias? Sí, Mu. ¿Y ustedes? Afrodita de Piscis, máscara de la muerte de Cáncer. ¿Se convirtieron en almas en pena? ¡No somos almas en pena! ¡Los votos a Hades nos dieron vida! ¡Mu, a un lado! Así que le cortaremos la cabeza a Atena nosotros. Si te niegas a hacerte a un lado, no me quedará más remedio que la fuerza. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. Ya, ataco 20%.
Ejecuta guardia contra todas las distancias. La misión de los caballeros es eterna. Te voy a hacer. Te voy a hacer picadillo. ¡A luchar! ¡Rosa piraña! ¿Por qué llevan armaduras de caballeros de oro? ¡Demoníaca real! Es el oscuro fulgor del mundo de Hades. Estas son las armaduras del inframundo. ¡Hasta morir! ¿Sabes? Las visten quienes le juran lealtad a Hades. ¡Los espectros! ¡Barrera de cristal! ¿Qué? ¡Revolución de estrella! Se hicieron perros de Hades para volver a vivir. ¿Y ahora buscan a Atena? No es... ¡Me dan asco! ¡Silencio! No sabes nada del infierno ni de sus pesadillas. Adoras la sencillez de este mundo inocente. ¡Rosa demoníaca real! Arruinaré rosa demoníaca todas las real. Técnicas que uses contra mí. No hay rosa nada que mi rosa piraña no pueda triturar. Lo dudo. Tus flores no son rivales para mi barrera de cristal. ¡Extinción de estrella! ¡Hazte a un lado, Mu! ¿Realmente pretendes oponerte a su majestad? No, en ningún caso podría hacer algo semejante. Poco deseo dejarlos pasar. ¿Para morir? ¡Extinción de estrellas! ¡Descansa en soy paz! Un caballero de oro y protegeré este templo. ¡Muy lento! ¡Ganador! Vuelve al mundo del... Debí tener más cuidado. Bueno, luego lo logramos. ¡Afrodita te lo advirtió y yo te lo ordeno! ¡Muévete! Soy Mu de Aries. Proteger el templo es mi labor. Tendrán que matarme para poder pasar. ¡Como desees! ¡Muere, Mu! ¡Alto! Mu, ¿qué ocurre aquí? Son Máscara de la Muerte y Afrodita. Debo estar soñando. ¿O acaso son espíritus? ¡Mu! No son espíritus. Son guerreros de Hades. Resucitaron como espectros. ¿Espectros de Hades? Hades es el enemigo acérrimo de Atena. Para librar esta nueva guerra santa contra Hades, Atena y nosotros los caballeros nos reunimos en el santuario, en esta época concreta. Es la razón por la que los caballeros nunca abandonaron el santuario, ni siquiera cuando Poseidón regresó a la vida. Si eso es ser un caballero, lucharé a tu lado, Mu. No será necesario. Vuelve a casa. ¿Eh? Ahora no. Este no es un lugar para un caballero de bronce como tú. Vete. O te destruiré en nombre de Atena. ¿Matarme? Es la voluntad de Atena. No serías capaz de hacer algo así. De bronce, plata u oro, todos somos caballeros. Mu, entendiste mal. Ve a ver a Atena y pregúntaselo. ¡Ya no discutan! No estás haciendo más que estorbar. ¡Lárgate ya, mocoso de tercera! Eres tú quien va a esfumarse. ¡Adelante! ¡Máscara de la Muerte! Muy bien, muy bien. Vamos. Ok, a pelear. Te voy a partir como un cangrejo. ¡Muere, tonto caballero de bronce! ¡A luchar! ¡Mira lo maltrecha que está tu armadura! ¿No podría haberte la reparado, Mu? ¡Perdedor! Sabes que nunca podrás superarme, ¿verdad? La armadura no hace al caballero. Ahora sí, me estás sacando de mis casillas. Te aplastaré contra el suelo como un ariete.
Primero el dragón y ahora el Pegaso. No son más que unos mocosos presuntuosos. ¡Mocosos! ¡Los enviaré de una patada al mundo de Hades! Máscara de la Muerte, solo tú realizarás ese viaje. ¡Arriba, Máscara de la Muerte! ¡Te crees mucho! Serás el primero en morir. Mi deber es proteger a Athena. Mi cosmos será más grande que el tuyo. Vamos, que lo haya logrado. ¡Este es el auténtico poder! ¡Sí, lo logré! ¡Lo logré! ¡Es el fin, Máscara de la Muerte! ¿Qué? ¿Tú? ¿Por qué me atacas? ¡Te lo advertí! Si no te vas, tendré que matarte. Mis días como protector de Athena, ¿llegaron a su fin? Seiya, llegó el momento de despedirse. ¡Extinción de estrellas! ¿Eh? ¡Ya no está! ¡Su cuerpo desapareció! Veo que tu extinción de estrellas sigue siendo tan temible como siempre. Pero nada escapa a mis ojos. ¿A dónde enviaste a Pegaso? Al otro mundo, por supuesto. ¿A dónde si no? Bueno, solo era un pequeño caballero de bronce. Máscara de la Muerte, y tú, Afrodita. Llegó la hora. Acaben con Athena. ¿No lo dejé claro? Juré proteger el templo de Aries con mi propia vida. Fuera de aquí, intrusos. Pueden irse al infierno. ¡Extinción de estrellas! ¿Qué? ¡No! Máscara de la Muerte y Afrodita. Sus formas físicas vivirán por siempre en el infierno. Ningún caballero de oro puede ser una amenaza para la vida de Athena. Ustedes no volverán a pisar este mundo. Mu, ha sido realmente estúpido. Acabar con esos dos no sirve de nada. De hecho, empeora las cosas. ¿No lo ves? Me da igual lo que digas. No dejaré mi camino. Derrotaré a los 108 espectros, si es necesario. No son solo los 108 espectros. Máscara de la Muerte y Afrodita no son los únicos que han venido buscando la cabeza de Athena. ¿Qué? ¿Quién más ha venido? Mu venció a Máscara de la Muerte y Afrodita, que resucitaron de los infiernos como agentes de Hades. Pero la batalla no ha terminado. Nuevos soldados del mal se enfrentan a Mu de Aries. Máscara de la Muerte y Afrodita no son los únicos que han venido buscando la cabeza de Athena. ¿Qué es esto? ¿Más sirvientes de Hades? Pero ya he sentido esto antes. Este cosmos. ¿Conozco a esta gente? Saga, Camus, Shura. Nunca pensé que caerían en el engaño de Hades. ¿Cómo pueden darle la espalda a Athena? ¡Así es! ¡Muévete, Mu!
protejo el templo de Aries de todos los invasores. Si te niegas a hacerte a un lado, usaré la fuerza. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Alcanza 5 lanzamientos con los internos. 5 lanzamientos. ¿Cómo? ¿Un general de Hades desaparece de mi vista o muere de una vez? ¡A luchar! ¡Shura! ¿Por qué haces esto? ¡Basta de charla! ¡Prepárate, Mu! ¡Extinción de estrellas! ¿Qué? ¡Extinción de estrellas! Esa espada simboliza tu lealtad a Atena. No tengo nada que decir, salvo que mataré a quien se cruce en mi camino. ¿Te gustó esquivar ese ataque, verdad? Pero la próxima vez no será tan sencillo. Es que no leí cuántos lanzamientos. 5 lanzamientos. Ok, 5 lanzamientos. ¿Cómo? ¿Un general de Hades desaparece? ¡A luchar! ¡Shura! ¿Por qué haces esto? ¡Extinción de estrellas! ¡Basta de charla! ¡Prepárate, Mu! ¡Eres muy débil! ¡Extinción de estrellas! Esa espada simboliza tu lealtad a Atena. No tengo nada que decir, salvo que mataré a quien se cruce en mi camino. ¿Te gustó esquivar ese ataque, verdad? Pero la próxima vez no será tan sencillo. ¡Vaya! No puedo hacer tranquilamente lanzamientos. ¡Desaparece de mí! ¡A luchar! ¡Shura! ¡Extinción de estrellas! ¡Basta de charla! ¡Prepárate, Mu! ¡Es muy débil! Esa espada simboliza tu lealtad a Atena. No tengo nada que decir, salvo que mataré a quien se cruce en mi camino. ¡Prueba esto! ¡Extinción de estrellas! ¡Es la última vez que te lo advierto! ¡Déjalos pasar! ¡Tendrán que pasar por encima de mi cadáver! Primero Máscara de la Muerte y Afrodita. Y ahora me cuesta creer que estés complicando las cosas. Juré proteger a Atena. No los dejaré pasar. Se rindieron ante Hades. Te gustó esquivar ese ataque, ¿verdad? Pero la próxima vez no será tan sencillo. ¡Vaya! ¡Realmente impresionante, Shura! Siempre has destacado por tus habilidades. ¿Listo para morir? Mientras siga respirando, lucharé para defenderlo. ¡Nocaut! ¡Ganador! Tu espíritu. Debí tener más cuidado. Listo, va. Me falta un tercero. ¡No! ¡No pueden pasar! No permitas que Mu derrame tu sangre. Me ocuparé de él ahora. ¿Camus?
tú y yo no vamos a luchar. La misión de los caballeros es eterna. Me queda muy poco tiempo. ¡A luchar! ¡Camus! ¡No me digas que tú también! Mi ataque te congelará y dormirás para siempre. Estás sometido a una gran presión, puedo verlo. ¿No tienes mucho más que ofrecer? Sabes que nunca me rendiré. ¡Que me arranquen todos los miembros! ¡Ejecución! ¡Extinción de estrellas! Mu, todos saben lo poderoso que eres, pero no tienes ninguna posibilidad de derrotarlos. No se trata de posibilidades. Yo nunca me rindo. No pondrá ni un solo pie en el templo de Aries. Debo darte cuenta de cuánto. La misión de los caballeros es... Me queda... ¡A luchar! ¡Ejecución! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú también! Mi ataque te congelará y dormirás para siempre. Estás sometido a una gran presión, puedo verlo. No tienes mucho más que ofrecer. Sabes que nunca me rendiré. ¿Eso es todo? Ni aunque me arranquen todos los miembros. Mu, todos saben lo poderoso que eres, pero no tienes ninguna posibilidad de derrotarnos. No se trata de posibilidades. Yo nunca me rindo. No pondrá ni un solo pie en el templo de Aries. ¡Ejecución! Espero que conserves parte de tu alma, Camus. Solo hago lo que tengo que hacer. Lo que quieres decir es traicionar a Athena, ¿verdad? Camus, ¿por qué decidiste venderte a Hades? ¿Listo para morir? ¡Tu guardia! ¡No intentes! ¡Provocarme! A ver... Casi lleva ataque al 20%. La misión... Me queda... ¡A luchar! ¡Ejecución! ¡Vamos! ¡No me digas! ¡Que tú también! ¡Mi ataque! ¿Eso es todo? ¡Te congelará y dormirás para siempre! ¡Estás sometido a una gran presión! ¡Puedo verlo! ¿No tienes mucho más que ofrecer? Sabes que nunca me rendiré. Ni aunque me arranquen todos los miembros. Mu, todos saben lo poderoso que eres, pero no tienes ninguna posibilidad de derrotarnos. No se trata de posibilidades. Yo nunca me rindo. No pondrá ni un solo pie en el templo de Aries. Espero que conserves parte de tu alma, Camus. Solo hago lo que tengo que hacer. Lo que quieres decir es traicionar a Athena, ¿verdad? ¡Knockout! ¡Ganador! Tu espíritu está llorando lágrimas de sangre. ¡Cumplí como caballero de oro! ¡Lo logré! ¡Basta, Camus! Mu nunca admitirá su derrota. Es demasiado orgulloso. Deja que lo entierre con rapidez. Solo eso haré. ¿Saga? ¡Tú no! Espera. ¿Está llorando? Sus almas están llorando. Saga está llorando. Y no solo Saga. Camus y Shura también. Están llorando lágrimas de sangre. Sí, lo noto. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? ¡Prepárate, Mu! Saga, ya es suficiente.
paralicé a Mu. ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme! Yo le daré el golpe de gracia. Y ahora, ¡acaben con Athena! Asegúrense de hacerlo en menos de 12 horas. ¡Traigan la cabeza de Athena! ¿Entendido? Sí. Será como dices, mi señor. ¡No! ¡Espera! ¡Saga! Mu lucha contra los espectros de Hades, pero un enemigo misterioso usa su magia paralizante para congelarlo. Cuando el enemigo se dispone a asestar el golpe definitivo... Los 12 templos del reloj de fuego se encendieron. ¿Quién hizo eso? ¡Fui yo! ¿Doku? Hacía 243 años. Jamás imaginé que volvería a verte de esta forma. Shion, amigo mío. El patriarca que murió por la locura de Saga. Déjame llamarte por tu verdadero nombre. Shion, caballero de Aries. Shion, mi maestro. Así es. Debes tener la misma edad que yo, 261 años. Y sin embargo, sigues igual que cuando nos enfrentamos hace 243 años. Sorprendido, Doku. Este es el poder de Hades. Pero tú no has envejecido tan bien, ¿verdad? Eres una ilusión. ¿Qué? Dime, ¿por qué crees que encendí el reloj? Tu vida es una ilusión que durará tanto como las llamas del reloj. Y eso lo sabes mejor que nadie. ¿Verdad, Shion? ¡Vamos! ¡Mu, ve y cumple tu cometido! ¡Sigue a Saga y a los demás! ¡Corre! ¿Seguro quieres luchar, Doku? Doku, estás viejo y decrépito. ¡Viejo maestro, espera! ¡Tú, Shiryu! Maestro, viejo maestro, ya estoy aquí. Déjame luchar en este combate, por favor. Muy bien. Hora de pelear. Nuestra próxima pelea. Ejecuta un combo de 15 golpes. Remate con un Big Bang. Ya. Usaré mi poder para aplastarte. El bronce es un... ¡A luchar! Apenas puedes ver y tu armadura está casi destruida. ¿Qué crees que puedes hacer? ¡Luchar, por supuesto! ¡Por la justicia! No voy a perder más tiempo con un infeliz como tú. ¡Muere! Pensé que le había ordenado a Shunrei que no te dejara salir de los cinco picos. ¿Qué haces aquí si no puedes ver? ¿Qué hago aquí? Yo te pregunto lo mismo. El santuario está en peligro y los caballeros de bronce somos ignorados. ¿Por qué? La voluntad de Athena. Acabaré contigo rápido. Basta. No me pondré en evidencia ante mi viejo maestro. Este golpe invertiría la gran cascada de Lushan. Te derrotaré, Shion, aunque me cueste la vida.
¡Eso no basta para vencer al dragón! Los frutos del entrenamiento. Los tres juntitos, sí. Escúchame, Shiryu. Ustedes ya han sufrido suficientes heridas luchando. ¿No comprendes? La voluntad de Atena quiere que vivan en paz. Pero soy un caballero. No puedo ver para otro lado cuando muchos de mis hermanos están en combate. De acuerdo, Shiryu. Tendré que disculparme ante Atena. Ah, maestro y discípulo yendo juntos al más allá. ¡Shion! Seguro te preguntarás por qué pasé 243 años sentado frente a la cascada. ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Está brotando cosmos del cuerpo de Doko? ¿Qué? Tu piel, Doko, se está agrietando. Y debajo tienes el cuerpo de un joven de 18 años. ¡Ahora! ¡Usaré la armadura de Libra! Atena usó la técnica Mesopetameno sobre mí para prepararnos para lo peor. En un año, mi corazón solo palpita 100,000 veces. Esas son las veces que debería latir en un día. Así que, ¿tus 243 años solo han sido 243 días? ¿Eso es realmente posible? ¡Shiryu! Quiero que vayas tras Mu. ¡Muere, Shion! ¡Esto es todo lo lejos que vas a llegar! Muy bien, muy bien. Doko de Libra. Shion de Aries. Yo soy Aries. Pero yo prefiero ser... Tras 243 años, es hora de acabar esto. Doko. ¡A luchar! ¡Cuidado! ¡Bien, Shion! Ahora estamos igualados, como hace 243 años. De acuerdo. Ahora podré matarte sin complejos. Esto no es nada. ¡Cuidado! Veamos si eres un digno rival para mí. ¡Toma eso, Doko! Shion, no subestime. ¡Cuidado! ¡El poder de mi juventud! ¡Cuidado! Esta vuelta a la juventud es para impresionar. No te preocupes. Pronto pasaremos a lo físico. Esta forma de lucha te trae recuerdos. ¡Doko! Te atrae la promesa de la juventud. ¿Qué sacaron a ese en pocas palabras? Muy bien. Sé cómo sacar una vez. ¡Doko! ¡A luchar! ¡Cuidado! ¡Bien, Shion! Ahora estamos igualados, como hace 243 años. De acuerdo. Ahora podré matarte sin complejos. Vamos. Veamos si eres un digno rival para mí. ¡Toma eso, Doko! ¡Shion, no subestimes el poder de mi juventud! ¡Te atrae la promesa de la juventud! ¡Qué triste! ¡Quizá la muerte pueda devolverte a tu antiguo ser! Siente este cosmos asombroso. Es increíble que este vegetorio genere tanto poder. Este cosmos está repleto de Dios. Esto es inconfundible. La marca de Doko, el caballero de oro de Libra. Esta forma de lucha te trae recuerdos. ¡Ganador! Por fin lo resolvimos. Unos niños no pueden derrotarme. Saqué ese, amigos y amigas.
¿Lo soportarás, Shion? ¿O mi poder es excesivo para ti? Ah, sí. Recuerdo lo duro que eras, loco. En tu época dorada, tenías un poder realmente asombroso. Esto era lo que me temía. Ahora que ambos tenemos la misma fuerza, el combate no terminará nunca. ¿A no ser que? A no ser que nos aniquilemos mutuamente. Debo derrotarte antes de que eso suceda. ¡Toma eso, Doko! ¡No seas estúpido! Shion, ¿acaso quieres matarte? ¡Maestro! ¡Los cosmos de Shion y del viejo maestro desaparecieron! ¿Qué? La última pelea y hasta ahí lo dejaremos. El santuario y Atena reciben el ataque de Saga y su séquito. Aldebarán murió en el templo de Tauro mientras intentaba detener a los espectros que llegaron al tercer templo, el de Géminis. Como su anterior guardián fue el propio Saga, el templo lleva años desprotegido. Cuando llegan Saga y los demás, se encuentran con un caballero misterioso. Al ver la armadura de Géminis de oro que viste el desconocido, Saga deja atrás a Shura y a Camus y se aproxima a él cara a cara. Pensaba que habías muerto, que recibiste un castigo divino hace mucho. El que realmente merece un castigo divino eres tú. Saga, fracasaste en matar a Atena. Fracasaste en apoderarte del santuario. Aceptaste tu castigo y elegiste la muerte. Y ahora regresas como un perro de Hades para tratar de matar a Atena. Saga, eres la personificación del mal más absoluto. ¡Cállate! ¡Yo! ¿Quién plantó la semilla del mal en mí? ¿Acaso no me odiabas a mí? ¿Y a Atena con furia? ¿Por qué vistes la armadura de Géminis? ¿Por qué proteges este templo? ¡Quítate la máscara! Dime quién permitió eso, Canon hermano. Fue Atena quien me lo concedió. ¡Imposible! ¿Cómo podría Atena perdonar a un pecador como tú? Atena fue benevolente conmigo en la prisión de Roca de Cabo Unión y en el templo submarino de Poseidón. Purificó todos mis pecados. Perdonó todos mis errores. Ahora solo lucho por Atena y por la justicia. No dejaré que el mal penetre más allá de este templo. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. El 20%. A ver, qué retos. Golpea un adversario que esté en el aire al menos 10%. No permite. Ya. Así que esos trucos. ¡A luchar! ¡Toma! ¡No entrarás en el templo! ¡Se lo debo a Atena! ¡Aplastaré tus patéticas pretensiones de lealtad! ¡Toma eso! ¿Un caballero de Géminis le jura lealtad a Atena? ¡Nunca había oído nada tan gracioso! ¡Puedes reírte todo lo que quieras! ¡Pero lucharé hasta el final! ¡Por Atena! ¡Toma eso! Tu alma es negra como la noche. Eso nunca cambiará. Aprendí esta lección hace ya 30 años. Solo estás volviendo a vivir mi vida, Saga. Nunca me vencerás, Saga. Toma eso. Toma eso.
Ganon. ¡Se acabó! ¿Cómo lo hará Atena, Saga? No sabrá de qué combina la saga, aunque eso signifique mi muerte. Aunque eso signifique tu muerte, eres un cobarde, pero te gusta alardear, ¿verdad? ¡Pasado! ¡Pasado! ¡No! ¡Ganador! ¡Te lo mereces por traicionar! ¡No necesito ni mover un dedo! No logré el segundo reto. ¡Sí! ¿Dónde estás, Ganon? ¡Y te lo demostraré con esto! ¡La ilusión desapareció! No creo que logre deshacerme por completo de él, aunque elimine su cosmos. Sin embargo, el guardián era mi hermano Ganon, que protegía el templo en mi lugar. Jamás lo habría imaginado. Tendré que investigarlo con detalle. ¿Eres y tu malvado? Saltemos. Hagamos el segundo reto y hasta ahí le doy. Así que esos trucos. ¡A luchar! ¡No entrará en el templo! ¡Se lo debo a Atena! ¡Aplastaré tus magníficas pretensiones de lealtad! ¡No funciona! ¡Un caballero de Géminis te jura lealtad a Atena! ¡Nunca había visto nada tan gracioso! ¡Puedes reírte todo lo que quieras! ¡No funciona! ¡Pero lucharé hasta el final! ¡Por Atena! ¡Toma eso! ¡Oh, alma es negra como la noche! ¡Eso nunca cambiará! ¡Lo sé muy bien! ¡No funciona! ¡Aprendí esta lección hace ya 30 años! ¡Explosión! ¡Solo estás teniendo a mi vida, Saga! ¡Nunca me vencerás, Saga! ¡Acabaré contigo! ¡Como lo haría Atena, Saga! ¡Ganador! ¡Te lo mereces por traicionar! ¡No viste ni la décima parte de mi poder! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Dónde estás, Ganon? Bueno, amigos, hasta ahí lo dejamos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a mi video. Y suscríbanse a mi canal. Adiós.